What's up, mi gente? ¿Todo bien? Estoy aquí con mi amigo Zach y nosotros vamos a enseñarles alguna frase, algún error que es muy común que los hispanohablantes dicen. Sí, es muy común. Sí, porque a veces creo que los hispanohablantes translatan o usan la gramática de español para inglés y no se puede. A veces se puede, a veces no se puede. Entonces, en español es muy... Espérame un minuto. Pero en inglés no es wait me, no puede decir wait me. No. Suena feo. No suena bien. No suena como una persona con un nivel avanzado. So, wait for me. Wait for me. Ahora vamos a enseñarles otras expresiones con wait que puede ser útil en su día a día. También puede decir wait on me. Wait on me, que es más o menos igual de wait for me. Sí. Suena un poco más formal a veces para mí, para mis oídos. Sí, no, a mí también. Y también es común decir wait on someone como un servicio. Like, who's waiting on you? Like, el mesero. Sí. ¿Quién te ha atendido? Sí. Si te han atendido. Suena un poco más como esté haciéndote un favor. Sí. Para mí. Wait on me, wait for me, los dos son buenos. Pero wait me nunca es bueno. Y otra cosa que es interesante, en español yo uso esperar para tres verbos en inglés. Expect. Hope. And wait, yeah. So like, I'm expecting the market to go down. Estoy esperando el mercado caer. Como estoy anticipando. Sí. Or I'm hoping that she goes out with me. Espero que salga conmigo. Sí, exactamente. Otra expresión es útiles con wait es waiting for the right opportunity. Ah, sí. Estoy esperando la oportunidad indicada. Sí. Or I'm waiting for the right person. Ah, estoy esperando la persona indicada. when you wait up for someone. I wait up. Yeah. Wait up. Eso es complicado. Sí. Porque suena como espera arriba. Sí, pero no es. ¿Cómo sería en español? Es como, espérame. Sí, pero no voy a dormir. Si wait up es no voy a dormir hasta que llegues en casa. Sí, pero también puede ser como que las personas están frente tuyo y hay un espacio. Ah, sí, también. Wait up. Si las, no me dejen. Si las personas son muy enfrente, puede decir, oh, wait up. Estoy te estoy alcanzando. Let me catch up to you. Sí, déjame alcanzarte. Sí. Pero también, no sé cómo decirlo en español, si my mom is waiting up for me, es como que mi mamá me va a esperar antes de dormir, o sea, que llegue. Sí, mi mamá va a esperar que llegue antes de se acueste. Mi madre todavía, cuando viaja con ella, no puede dormir cuando estoy afuera. Uy, complicado. Y estoy, mamá, no sabes las locuras que... No quieres esperarme. Bueno, mam, te amo. Otra expresión interesante es keep someone waiting. Sí, me deja esperando. Me deja plantado al poco. You kept me waiting. Sí, me dejaste plantado. Sí. Wait until you're ready. Espera que. Don't get married. Wait until you're ready. Ah, espera a que estés listo. Listo, preparado. Oh, listo. Preparado. Otra que es interesante, an accident waiting to happen. Sí. En español es como un accidente que está por pasar. Sí, estás en el café y tiene un vaso. Sí, es que tenía el vaso en una mesa que no era estable, que no estaba estable. Que es que fácilmente uno podía apoyarse y hacer que el vaso cayera. Eso es lo que sucedió. ¿Y ese vaso era? Un accident waiting to happen. Exactamente. Un accidente. Listo, justo, apenas, un accidente por acontecer, por sí, pasar. Por suceder. Muchas gracias, mi gente. Lo más importante para saber en esta lección es no digas wait me. Wait for me, wait on me, wait up for me. Todos son buenos, pero wait me no puede decir. Sigues a Zach en Zach Morris también. Es un colombiano más, no es un gringo colombiano, es un colombiano más. Hay otros gringos colombianos, pero esto es un colombiano más. Hasta la próxima. Peace.